Hola, buenos días. Bienvenidos a mi canal Asistencia Sanitaria. Soy Pedro Barranco, soy tricampeón de España de rescate en accidente de tráfico, subcampeón del mundo en Sudáfrica 2018. Y hoy os voy a explicar otra nueva tecnología. Os voy a explicar el inmovilizador CHAMP. Sé que habéis visto varios vídeos del inmovilizador CHAMP, pero ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy os voy a enseñar detalladamente, paso por paso, la férula CHAMP y cómo funciona cada elemento. Es muy importante. Vamos a empezar con la faja pélvica. La faja pélvica. Tenéis que tener en cuenta varias cosas fundamentales y muy buenas sobre la faja pélvica. Esta faja pélvica es de goma y plástico. Súper resistente, antideslizante y sobre todo que en alta durabilidad. Quiere decirse que podemos usarla durante mucho tiempo, que podemos desinfectarla muy bien y que esta goma, lo bueno que cuando la ponemos en un tablero rígido, un colchón de vacío, ¿qué pasa? Que no desliza. El paciente irá bien inmovilizado en bloque y sobre todo no se deslizará con la faja. Cosas a tener en cuenta. Aquí tenemos las tallas. Si lo veis, S, M y L. Dependerá el tamaño de la persona, elegiremos cuál tenemos y dónde tenemos que engancharlo. Y esta parte de acá es la guía. Importante, la guía. ¿Para qué nos sirve? Para la férula de tracción de fémur. Daos cuenta que la férula CHAMP tiene también un anexo para inmovilizar el fémur por si tuviera una fractura, que luego os enseñaremos. Ahora os vamos a enseñar cómo funciona el cinturón. Consta de dos partes, la zona de la hebilla y la zona de cierre. Nos lo vamos a encontrar cuando recojamos nuestro producto con la hebilla cerrada. Para colocarlo en el cinturón tenemos dos opciones, o lo dejaríamos así o dando al macho que saldría lo colocaríamos. ¿Cómo lo vamos a colocar? El corto, la parte de la hebilla, la colocaremos en la guía, ¿vale? Si os dais cuenta, esta plaqueta es la que entra en la hebilla. Sistema de cierre fácil, ¿lo veis? Ya lo tenemos preparado. Y ahora vamos a colocar la parte del otro extremo, que vamos a elegir si es S, M o L. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igualmente, entraremos, imaginamos, en la S. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Os voy a enseñar y a recordar, sobre todo, hacer incidencia en cómo se mete la plaqueta. Acordaos que va de dentro, de fuera hacia adentro, ¿vale? ¿Por qué? Para que se os quede claro, la hebilla va hacia adentro del paciente. Para así, cuando vayamos a cerrar la faja pélvica, veis que queda totalmente cerrada hacia el cuerpo, ¿vale? ¿Veis dónde queda la plaqueta? Muy bien. Ahora vamos a cerrar. Consta de dos partes, la parte macho y hembra. Nos la encontraremos cerrada en la primera vez que lo vamos a usar, pero para cerrar deberemos levantar la hebilla. Una vez que tenemos la hebilla fuera, ahora es cuando vamos a cerrar. ¿Qué va a pasar? Daos cuenta que ahora mismo no hay ningún paciente y para que veáis la prueba, lo que voy a hacer es tirar yo de las dos. Si el paciente estuviera adentro y esto estuviera ajustado, solo tenemos que tirar de la hebilla. Ahora vais a ver cómo tiraría. Esto aguanta y salta a los 15 kilos de presión. ¿Veis? Ha cerrado. En ese momento que ha cerrado, ya puedo ajustar del todo. Importante. Y precaución, lo que no puedo hacer nunca es, antes de tirar, forzar la plaqueta, la placa. No puedo. ¿Por qué? Porque si lo hacéis así, no os cubrirá la garantía. Siempre tiene que ser que el paciente esté ajustado y tirar de la cincha. Ahora en este caso tiraré otra vez de las dos para que veáis cómo cierra. Ahora mismo acaba de cerrar. En ese momento le ayudo y ya estaría ajustada.
pues vamos a presentar este elemento adicional. La empresa GoWebinar ha pensado este elemento porque hay veces que tenemos víctimas en el cual son más corpulentas y a la hora de acceder a meter la faja pélvica cuesta, y sobre todo para intentar impedir el máximo movimiento posible para que no haya más sangrado. ¿De qué manera lo hacemos? De este elemento adicional de deslizamiento para cuando entre por debajo de las piernas al paciente, hacer un empaque y con estas cinchas poder levantar para que entre la faja pélvica. Esto no va a venir bien para gente obesa, elementos en el cual una persona es menos corpulenta que el paciente y nos pueda ayudar a la hora de empaquetar y poder meter la faja pélvica. Otro de los elementos de la empresa GoWebinar que ha pensado en ello y está muy bien es el inmovilizador de tobillos. ¿Esto para qué nos sirve? Para cuando hay una fractura de pelvis o fractura de cadera, el poder inmovilizar los tobillos y que queden en bloque. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, cuando las piernas están hacia los lados, la cadera y la pelvis está abierta. Al poder mantener los tobillos juntos, estamos evitando que si hay una fractura de pelvis pueda sangrar más. Es un rápido acceso y sobre todo se cierra rápidamente. También nos sirve para hacer inmovilizaciones en bloque, poder lateralizar a un paciente en bloque. Ahora os vamos a enseñar el sistema traccionador de fémur de GoWebinar. Importante, ¿cómo funciona el sistema traccionador? Mirad, dos dedos, presiono y con los otros dos dedos levanto. Es muy importante. Una vez que esté levantado, si os dais cuenta, puedo ajustar al tobillo y pie del paciente. Una vez que lo tenga, importante, se oiga el clac. Solo pulsando una ligera presión se quedará cerrado. Por la parte de detrás os la voy a enseñar. Increíble. Fijaos, la parte de la guía que va a la faja pélvica, por si hubiera una férula, necesitaremos la férula de tracción. Si os dais cuenta, esta parte de acá nos indica right, derecha, sería la pierna derecha. En este modo ajustaríamos la pierna derecha, pero si quisiéramos la parte izquierda, con este mínimo giro ya lo tendríamos a la zona izquierda, la pierna izquierda. Importante y me gusta mucho el sistema de velcro dual, que significa que une por ambas partes. Entonces quiere decirse que si os dais cuenta, un muslo muy grande podríamos ajustarlo, y si fuera una pierna chiquitita pediátrica, si os dais cuenta, mirad hasta qué pierna podríamos llegar a ajustar, ¿vale? Hasta una pierna muy chiquitita. Otra de las cosas increíbles que hace GoWebinar son estos elementos, estos dispositivos. ¿Para qué sirven? Para estar en los huecos anatómicos que precise el paciente. Quiere decirse, si por ejemplo quiero meter en un hueco en el tobillo porque tiene bota de campo o una zapatilla y queda un hueco, si os dais cuenta, puedo ponerlo, al paciente no le hago daño y me está cubriendo y haciendo una buena adaptación en bloque. Si quisiera meterlo entre la tibia y la parte de la férula, también lo podría hacer, o en la parte del muslo. Si os dais cuenta, va de esta manera. La verdad que es otro elemento que también me está cubriendo las necesidades del paciente. Bien, ahora vamos a iros enseñando paso a paso práctico cómo vamos a colocar el inmovilizador CHAP. Vamos a empezar con una fractura de pelvis o fractura de cadera. Primero vamos a usar el elemento de los pies.
¿Por qué? Si os dais cuenta, al estar los pies abiertos, favorece el sangrado de la pelvis. ¿Qué es lo que voy a intentar hacer yo? Sujetar, mantener, para evitar ese sangrado. ¿Cómo funciona? Solo tenemos que rodear y cerrarlo. Una vez que lo tengo, si os dais cuenta, ya lo tengo cerrado. Paso número 2. Vamos a hacer, si fuéramos dos personas, uno estaría en un lateral y otro en otro. O podríamos hacerlo yo, meterlo solo por el hueco natural de las piernas. Al entrar por el hueco natural, ¿qué es lo que vamos a hacer entre los dos compañeros? Movilizarlo poco a poco hasta llegar a la pelvis. Una vez que lleguemos a la zona de la pelvis, cerramos. Y una vez que cerramos, tenemos que levantar un poquito, ¿para qué? Para poder meter la faja pélvica. ¿Cómo? El compañero levantaría y yo metería la faja. ¿Cómo? Levanto, metería, y cuando creo que está a la altura, faltaría un poquito aquí, comprobaría para poder cerrar. Estaría perfecto. Acordaros, el compañero estará haciendo la compresión y la fuerza para que evitar que se esté moviendo la pelvis. Cuando llegue yo, que haya metido el cinturón pélvico, lo que haremos es una transición. Yo me quedaré sujetando y el compañero colocará el cinturón. ¿Cómo colocar el cinturón? Fácil. Primero tenemos esta parte de acá. Muy importante. Tenemos que la plaqueta, esto subirlo arriba para que luego no me moleste y me quede dentro. Mirad, acordad lo que había dicho, de fuera hacia adentro. Esto toca al paciente. ¿Qué va a pasar? Al meterlo así, ya me va a quedar preparado para poder hacer la fuerza opuesta y tirar en esta parte de acá. El compañero luego pondrá la otra. ¿Qué tiene que elegir? Acordaos, S, M o L, ¿vale? En este caso vamos a elegir la M. Como hemos dicho, la parte tiene que tocar al paciente. Ya lo tenemos preparado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El compañero estaría haciendo el control y yo iría a cerrar el cinturón. No hay ningún problema porque el cinturón se quede dentro. No hay ningún problema. Y ahora vamos a ir muy despacito. El truco de aquí para ir cerrando es ir levantando un poquito la placa para ajustar al paciente. ¿Veis? Voy ajustando y sobre todo acordaos que no quede ningún hueco, ¿vale? Voy ajustando un poquito más y cuando ya lo tengo ajustado y voy a hacer la fuerza, acordaos, la placa no podemos bajarla, hay que hacerlo del tirón, ¿vale? Si os dais cuenta, tiraría y ya se ha cerrado. ¿Qué hago ahora? Sujetar del todo. Normalmente salta a los 15 kilos de presión, pero si quisiera darle un toquecito más, se lo podría dar. Ahora mismo, si os dais cuenta, esto está totalmente fijo, ¿vale? Ahora os vamos a enseñar cómo colocar la férula de tracción de fémur. Bien, y ahora os vamos a enseñar el traccionador de fémur. ¿Cómo vamos a hacerlo? Venid para acá y os lo enseño. Importante, primer paso que vamos a hacer, quitar, si lo hemos puesto, el inmovilizador de pelvis, quitar lo de los pies, porque vamos a necesitar el tobillo. ¿Qué va a pasar? Aquí estoy yo solo, pero de normal seríamos dos personas mínimo. Entonces, ¿qué haría? Quitaría la zapatilla y el compañero estaría haciendo una tracción, ¿vale? En todo momento. Ahora mismo estoy yo solo, pero quiero que se os meta en la cabeza que hay una persona
haciendo una ligera tracción. Segundo paso, importante, mirar qué pierna es. En este caso es la derecha y lo tenemos bien puesto. Si fuera la izquierda, ¿qué haríamos? Lo giraríamos. Otro paso a tener en cuenta, si es una fractura de fémur, lo que haremos es anular esta parte, que no va a trabajar en el fémur. Si fuera fractura tibial cerca de la rodilla, proximal a la rodilla, lo que haremos es anular esta, ¿vale? Y trabajaría esta de aquí y el tobillo, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es trabajar la tibia, pero no vamos a trabajar la de fémur porque es una fractura de fémur. ¿Qué vamos a empezar? Lo primero, sacamos los velcros y los presentamos por debajo. Como les he dicho, hay un compañero que está haciendo la tracción. Para mí, mucho más fácil de colocar, ¿vale? Segundo, ¿nos vamos a dónde? A colocar la guía. ¿Veis la guía? Vamos a colocar la guía. ¿Cómo? Fijaos. Lo ponemos en paralelo y es solo meter hasta el final. Mirad qué suave va. Una vez que ya está, vamos a colocarla. Primer paso, vamos a cerrar un poquito. Cerramos. Y presentamos. Nos vamos a ir al tobillo. ¿Y qué nos va a pasar en el tobillo? Si os dais cuenta, cuando vamos a ajustar, lo más importante es que os había dicho en el otro vídeo anterior, el resorte. Uno, con dos dedos oprimo y con el otro saco. ¿Para qué? Para medir a dónde lo voy a poner. En este caso vendría a la parte cercana al tobillo. Una vez que lo tengo, tenemos que oír el clac. Ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que lo hemos oído, vamos a cerrar la parte del tobillo. Si veis, ahora os vais a dar cuenta, vamos a meterlo por este hueco de aquí, mirad la cámara, ¿y qué nos va a pasar? ¿Veis que queda aquí un hueco? Como nos queda un hueco a la hora de cerrar, para eso está este elemento, para cubrir ese pequeño hueco y que ajuste bien para la hora de traccionar. Ahora sí que está bien traccionado. Vamos a hacer uno y dos. Vamos a volverlo a cerrar. Y una vez que ya está bien preparado y bien cerrado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mover y hacer la tracción. Fijaos qué maravilla de tecnología. Mirad, voy a ir moviendo poco a poco hasta que vea la otra pierna que está igual de alineada. Una vez que esté alineada, pararé. Si os dais cuenta, no tiene el autobloqueo hacia atrás, o sea, quiere decirse que él solo va a ir hacia adelante si yo quisiera o hacia detrás si yo quisiera, ¿vale? Es una maravilla de la tecnología. Una vez que ya lo tengo, ¿qué vamos a hacer? ¿Os acordáis que os he dicho el truco? Mirad, ¿qué tenemos que hacer? Primero, el pulso pedio. ¿Tiene pulso? Sí. Y segundo, os había dicho el truco, ¿no? El truco. Pues sí, también nos sirve el truco. ¿Para qué? Porque si yo tengo al paciente con una pierna y una férula, lo que voy a hacer es inmovilizar en bloque. Tendría al compañero, pasaría esta parte de acá. Y lo que voy a hacer, ¿qué va a ser? Cerrar para tener las dos en bloque. Ya tengo las dos en bloque. ¿Y qué voy a hacer? Con las gufas nos lo llevaremos. ¿Vale? Espero. Nos llevamos al compañero. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia el colchón de vacío de VM. Lo dejaríamos y lo cerraríamos. Colchón de vacío de VM, en otro vídeo que tenemos en el canal de asistencia sanitaria. Espero que os haya gustado tanto el vídeo técnico que hayáis visto como el vídeo práctico de nuestro inmovilizador Champ.
Un saludo y acordaros, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta pronto!